Amonestación a ambos luchadores por pasividad. Primera para ambos. Segunda y definitiva, favorable al luchador de Saladar, que pone marcado el parcial 0-2. Amonestación a los luchadores por pasividad. Primera. Sí, ahí lucha a la izquierda, lucha. Vete a por él, vete a por él.
ha separado por tener la primera a su favor, queda bien luchador del Saladar, poniendo marcador parcial 0-3. Para separar. En su primera grada se enfrenta a Jorge Luis González por el Aridane, a José Pérez por el Saladar. Thank you.
¡Ahí para arriba! Amonestación al luchador del Saladar por dar la patada. Primera para el luchador del Saladar. Una amonestación al luchador del Saladar, ninguna para el luchador del Aridal. Venga, vamos, agalla.
Facundo. Coño, no ve que, no ve que está pegando con izquierda. En su segunda grada y con la primera, su favor se enfrenta a Jorge Luis González por la Leane, a José Pérez por el Saladar. Se definitiva por la Leane, luchador por la Leane, que va a marcar el parcial 2-3. Thank you.
separada por tener la primera a su favor. Queda aquí el luchador de Dragon y pasando a marcador parcial. Empate 3. En su primera grada se enfrentan Canao Suberreto por el Ariane, Aitor Coello por el Saladar. Somos luchadores por masividad. Primera para ambos. Amonestación, somos luchadores por masividad. Segunda en la misma agarrada para ambos. Tranquilo, coño. Ya ponerte de pie. Tercera y definitiva, por lo cual sumo un punto a poniendo marcado parcial. ¡Espera! Angelito, ¿va? En su primera grada se enfrentan Jorge Luis González por el Ariane, Manuel Cano por el Saladar. Amonestación a los luchadores por pasividad. Primero. Amonestación a los luchadores por pasividad. Segunda en la misma agarrada para ambos.
Thank you.
En su segunda grada y con la primera a su favor se enfrentan Carlos Alonso por el Aridane, Checho Rivero por el Saladar. Facilidad para el luchador de la Aridane, primera. Separada. Ya, yo el tiempo arriba está mal. Por tener la primera a su favor, queda bien mucho de la Aridane. Teniendo marcador parcial 6-4. En su segunda rueda se enfrenta César Hernández por la Aridane,
Ángel García por el Saladar con la primera a su favor. Segunda definitiva favorable al luchador del Saladar que pone marcado un parcial 6-5. Amonestación a los luchadores por pasividad. Primera. Amonestación a los luchadores de Saladar por dar la patada. Arriba el tiempo, por favor. Vamos, que lo tiramos.
Somos luchadores por pasividad. Segunda en la misma agarrada por ambos. Primera agarrada separada. En su segunda agarrada y con la primera, su favor se enfrenta Pablo Hernández por la Arigane. Marca un Martín por el Saladar. Se le recuerda al luchador del Saladar que acumula dos amonestaciones por una al luchador de la Aridane.
en su segunda grada con la primera separada, se enfrentan Jorge Luis González por el Ariane, Ángel García por el Saladar. Se le recuerda a los luchadores que acumulan dos amonestaciones. Amonestación a los luchadores por pasividad. Tercera distinta agarrada para ambos. Amonestación a los luchadores por pasividad, cuarta. Por lo cual, ambos luchadores quedan eliminados, subiendo un punto al marcador, poniendo un marcador parcial. Empate 7.